Good evening, everyone. Happy Wednesday. Feliz mitad de semana. Feliz ombligo de semana. ¿Cómo van? How are you? ¿Cómo están todos? How are you? Doing great, Jonathan. Thank you. Hi. Hi, Halem. How are you? I'm fine. Nice. Nice to see you. Happy to see you guys. Veo que ahí estáis conectados los puntuales, así que los felicito. Están siempre a tiempo. Very good. Okay, so today it's day number five, basically. Ahora es. Okay, coming back to the topic. Ahora es la clase número 5 del módulo. Quiere decir que ya tendríamos que tener repaso y práctica, digamos, ¿okay? De los temas que se han visto en las cuatro clases anteriores. Sin embargo, no hemos terminado de cubrir el tema de los possessive adjectives, apenas lo empezamos a ver anoche al final de la clase. Así que lo vamos a repasar, vamos a ver los possessive pronouns y después hacemos práctica general, ¿ok? So that we can all be in the same page. Pregunta, ¿vieron lo que les escribió ahora Catherine, creo que era, de la plataforma? Lo vieron todos en el chat. Yes. Okay. So, ¿quiénes de ustedes ya completaron la unidad 1 en la plataforma? Yo. Perfect. Thank you. Okay. No. Good. Nice. Yeah. Thank you. Nos vamos a ir a la plataforma entonces ahorita para revisarla para los que no la han completado, para que puedan tener una idea de qué es lo que vamos a ir trabajando, right? So, esta fue la que hicimos la semana pasada, el día que estuvimos viendo cómo se iban a resolver las tareas, así que les va a aparecer ya completada, digamos. Ok, entonces tendrían que hacer la tarea 2 y la vamos a ir resolviendo juntos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con la primera parte. Is she Rebecca? Yes, she. Is Correct. not. Yes, she is. Right? Porque es afirmativo al principio. Yes, she is. Okay. Si fuera no, aquí sería no, she is not, ¿verdad? Pero como es yes, she is. Number two. You, Miguel, and Ricardo. Are you? Are Correct. you en mayúscula? Versión. Exactly, con mayúscula. Are you Miguel and Ricardo? Then we have number three. Is Thomas? He. Correct. Masculine. He. Is he Thomas? Number four. Are we friends? No, we are not. Exactly. We. No, we are not. Right? Number five. Are your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. Correct. We send them, le dan a enviar y tendría que aparecerle 20 de 20 y la tarea ya completa. Ok. Moving forward, siguiendo adelante, tenemos la tarea 3. Ok. En la tarea 3 tenemos: What letter comes before Q? P. Exactly. ¿Qué letra viene P. antes de la Q? Letra P. Very good. Number two, how many letters are there in the English alphabet? 26. Correct. We have 26 26. letters in the English alphabet. Number three, which are the vowels? I-E-A-E-I-O-U. Exactly. A, E, I, O, U, right? Espero que lo hayan practicado. Tenemos práctica de eso. Number four, which letter is next? A, B, C, D. D. Correct. It's the next. Which letter is between I and K? ¿Qué G. letra va en medio? J. 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 All right. You hit enter and you send it. Le dan enviar y tendrían que tener su puntaje completo de toda la tarea. Luego en la tarea 4 tenemos: Read the sentences. Check if the possessive adjective is correct.
choose right or wrong. Chequeamos el possessive adjective si, con, si está de acuerdo al, al subject pronoun o al sujeto que está en la oración. Por ejemplo, Claudia es nombre de mujer y aquí dice his name is Claudia. ¿Está correcto o está equivocado? Wrong. Equivocado. Wrong, claro. Exactly. This is totally wrong. Completamente wrong. Equivocado. Yes. Number two, your students are nice. Wrong. No. Wrong. That is wrong. Yes. Esta S no tendría nada que hacer ahí. Por el possessive adjective. Number three, my name is Julia. Wrong. That is wrong. Exactly. That is wrong. Tendría que decir my. M-Y. Our teacher is from Canada. Right. Right. That is correct. Number five, their class is at night. Right. That one is right also. Cumple los requisitos, right? Possessive adjective que le corresponde a plural. Después va el noun, después va el verbo to be y todo lo demás. Very good. We hit enter, we send. Tendríamos que tener 20 de 20, ¿ok? Y creo que tenemos la tarea 5. Vamos a ver. My boss are Elmer Argueta. Is my exactly, boss singular. Is. Correcto, singular. My boss is Elmer Argueta. Number two, Nadia and Rita is the new teachers. Are. Correct, they are the new teachers. Number three, we am secretaries. We are. Correct, that is right. Number four, he is a doctor. He is a doctor. El último. It's a doctor, the last one. Very good. Number five, are you happy? Yes, I am. Correct. Por descarte, si fuera no, tendría que decir no, I am not. Si fuera yes, lo falta el sujeto, entonces es yes, I am. Very good. You hit enter and you should have it complete. Y así ustedes terminarían hoy mismo sus tareas de esta semana, ¿de acuerdo? Para que puedan quedar el día en la plataforma. Idealmente ya mañana jueves empiezan las de la unidad 2, ¿verdad? Y así vamos, de manera que puedan ir avanzando. Lo que les mencionaba la semana anterior, que como iniciamos módulo día jueves, cada miércoles es como que vamos terminando unidad nosotros en realidad. Porque sería de lunes a viernes para nosotros de jueves a miércoles, ¿right? Y cada jueves vamos iniciando de nuevo, ¿ok? Ideally. So, let's change this part. And then, I'm gonna share with you the presentation from yesterday. Le voy a compartir la presentación de ayer. Just a moment. Okay, so we were talking about possessive adjectives, right? Dos reglas importantes. Cada possessive adjective le corresponde a un sujeto, right? A un subject pronoun. Para masculinos tenemos his, masculino individual his, femenino individual her, cosas o animales individual its, we, nosotros, our, nuestro, you, your, they, their, I, my. La segunda regla es que todos los possessive adjectives, estos específicamente, van antes de un noun. Antes de la cosa que nosotros poseamos, ¿ok? This is my cell phone. That is your house. That is his car. That is her pencil. And so on and so forth, ¿de acuerdo? Now. Now. The other version in which you can express possession would be the possessive pronouns. La otra forma en que ustedes pueden expresar posesión, aparte de los possessive adjectives, tenemos los possessive pronouns. Si se fijan, se parecen un poco, pero no son exactamente iguales, son diferentes. ¿Okay? Estos cambian tanto en cómo se escriben, cuáles son, y también cambian en qué parte de la oración los vamos a utilizar. ¿Ok? En español, por ejemplo, yo les puedo decir, this is my bottle of water. Esta es mi botella de agua. Eso es possessive adjective, porque mi, el possessive, va antes del noun, botella de agua. Esta es mi botella de agua. Con los possessive pronouns, el detalle
es que van al final de la oración. No van antes del noun, van después. Por ejemplo, el que le corresponde a primera persona, I, my, el possessive pronoun, mine. Entonces yo le voy a decir, yo no le voy a decir, this is my bottle of water. No, le voy a decir, this bottle of water is mine. Lo tiré hasta el final el possessive pronoun. This bottle of water is mine. Y no le dije my, le dije mine. Okay. So, esa parte es importante porque los possessive pronouns no van antes de un noun, van después. Okay. O al final de la oración en todo caso. De igual forma, va un possessive pronoun que va haciendo juego con cada subject pronoun, okay, o con cada sujeto en general. Por ejemplo, para segunda persona, tú, sería yours, tuyo, el que va hacia el final, okay, no es tú, es tuyo, okay, yours. Para primera persona, I, sería mine. No es lo mismo que my, eso sería mine. Y va hasta el final. Para ellos, they, sería theirs. Theirs. Para ella, sería hers. ¿Ok? Eso está, este no es. Pero está, pues, yours, hers. Aquí le falta la S. Es hers, para el de ella. Whose es para preguntar de quién es algo. ¿A quién le pertenece algo? Esta es la palabra que lo voy a usar, la pregunta. Whose? Whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? Whose class is this? ¿De quién es esta clase? ¿Ok? Whose es la pregunta para decir de quién o a quién le pertenece. ¿Ok? Para animales o cosas, el possessive pronoun va a ser its. Its, como lo tenemos ahí. Luego, para we, el possessive pronoun es ours, ok, ours, and so on and so forth, y así siguen sucesivamente, ok, so, we're going to need 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 people to read, cada uno de ustedes va a leer el possessive que está a la par, y luego la oración donde está colocado, ok, so, vamos a leer dos, de dos en dos. Cada persona va a leer dos. Let's raise your hand, please. Levanten las manitas, please, para irlos asignando. Okay, we need six volunteers. Vamos seis voluntarios. Patricia Justiniano, usted puede ser la uno y la dos. Tatiana Cruz, number three and number four. Halen, number five and number six. Brendita, number seven and number eight. No, espérame, que no es dos, cuatro, seis. 8, 10, 12. Okay, so, yes, Brendita, number 7 and number 8. Genesis, number 9 and number 10. Okay, let's begin, Patricia, please. Yours. That is my spectacles. Spectacles. Not yours. Mine. Okay. This car is mine, not yours. Exactly. Fíjense que en las dos oraciones lo tiró al final el possessive pronoun. Mine, al final, not yours, al final también. Okay? Number three and number four, please. Improve your mistake. First, then talk about theirs. She has many lipstick in her purse. Thank you. Give me one moment. Just a minute, guys. Okay, now, whose, please. We're going with whose and its, please. Whose pencil had blots yesterday? It's. This fish is so small for its aquarium. Very good. Thank you. Ours and mine? Ours. This bag is not ours. It's theirs. My.
Nobody enters my bedroom without permission. Okay. Noten que este no es un possessive pronoun, este es un possessive adjective, my, ¿verdad? El pronoun es mine. Next, yours and his, please. ¿Quién tenía number 8 and number 9? Sorry, number 10. 9 and 10. Genesis, si me ayuda con eso. Here. There, the management has dropped their plans. Yours, you pick it up. My cell phone instead of you. Very good. Instead of yours. Very good. Thank you. Ay, my eyes. All right. Importante. Yours, mine, theirs. Acá le falta la S. Hers, whose, its, ours. Esos son los possessive pronouns. Okay. And we're going to do some more exercises. Examples. Okay. So we have 2, 4, 6, 8, 9. So we need 9 volunteers. Ocupamos 9 voluntarios. Uno para cada uno. Solo van a leer el ejemplo que está ahí. Okay. So Patricia, number 1. Halem, number 2. Ramon, number 3. Anna, number 4. Karen, number 5. Javier, number 6. Faltan 3. Tatiana, number 7. Chelsea, number 8. And Genesis, number 9. Please, iniciamos. The shirt is my name. The shirt is mine. It's mine. The notebook is yours. All right. Number 3. The pillow is his. Very good. Number 4. The dog is hers. Thank you. Number 5. The car is theirs. Number 5 es la de arriba. The house is ours. Correct. Thank you. Number 6. The car is theirs. All right. Number 7. The office is ours. Okay. Number 8. The food is mine. Number 9. The purse is hers. All right. Y la última, the wallet is his. Noten cómo los possessive pronouns no van antes del noun. Van después, por lo general, del verbo, ¿ok? Mine, yours, his, hers, ours. Y para esto lo vamos a hacer como resumido, ¿ok? We're gonna share with you the whiteboard. Voy a compartir la pantalla. And then we can have subject pronouns in here. One moment. Okay, we can have subject pronouns. ¿Cuáles son los subject pronouns? ¿Quién me lo dice? I. Exactly. He, she. They. Exactly. Esos son los subject pronouns, right? El primer you es singular, usted o vos. Y el segundo you es ustedes, right? Plural. Cada uno de estos. ¿Perdón? Ok, cada uno de estos subject pronouns tiene una versión que se puede usar posesiva para ellos, ¿de acuerdo? So the first one tenemos subject possessive adjectives. And each possessive adjective has a different version. Cada possessive adjective tiene una versión que va por cada subject pronoun, okay?
¿Cuáles eran los possessive adjectives que les di ayer? My, your, his, her, it, all, our, your, their. Your, their. Very good. Next one. Entonces, ahora vemos, aquí a la par vamos a colocar para que podamos ver que cada uno hace match con el subject pronoun del inicio. Lo que acabamos de ver, que son los possessive, ¿qué? Pronouns. Possessive pronouns. Ok. Acordémonos, possessive adjectives van antes del noun, antes de lo que se dice poseer. Por ejemplo, these glasses, estos lentes. These are my glasses. Mis lentes van antes de lo que yo poseo. El possessive pronoun va hasta el final, después del verbo o después del noun, dependiendo. Y estos van diferentes. Mine, yours, his, hers. Hay una parte importante, no existe un possessive pronoun para tercera persona, it. Solo existe possessive adjective. Ours, yours, y theirs. Ok. This one goes at the end. Y este va hasta el final de la oración. Ok. So, in this case, for example, I could say una oración con possessive adjective. Vamos a ir haciendo una por cada escenario que tienen aquí. Con el subject pronoun, ustedes pueden decir, por ejemplo, she is a very intelligent woman. Ella es una mujer muy inteligente. She is a very intelligent woman. ¿Ok? Luego, con el possessive adjective, yo puedo decir that is her handsome husband. Ok, ella es una mujer inteligente. Acá solo estoy usando el possessive, el subject pronoun, ok, she. Puedo ponerle nombre, puedo decir María, Mónica, Carla, cualquiera. Pero en este caso yo uso el subject pronoun she. She is a very intelligent woman. Possessive adjective, that is her handsome husband. Ese es su esposo, que es bien guapo, su esposo, su de ella, ok. Y usando el possessive pronoun, yo puedo decir, that house is, bueno, that big house is hers. Ok. Miren acá, possessive adjective antes del noun, pero el possessive pronoun va hasta el final y por lo general va después de verbo o después de noun. Ok. She is a very intelligent woman. That is her handsome husband. That big house is hers. Okay. Ella es una mujer bien inteligente. Ese es su esposo guapo. Su de ella. Esa casa grande es de ella. Va hasta el final, right? Lo que les decía. No es lo mismo decir esta es mi botella que esta botella es mía. Okay. Mía es el possessive pronoun. Me es el possessive adjective. Y así funciona. Questions on this part? ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedo quitar esto o lo dejo ahí? A ver, ¿qué es, no? Si me escuchan. Yo ya lo copié. Ok, yo ya lo copié. De acuerdo. Perfecto. All right, good. Entonces, teniendo eso en cuenta, we're going to move forward with the activities. Nos vamos a pasar con las actividades. Okay, tenemos esta entonces que vamos a rellenar con possessive pronouns. Okay, anoche hacíamos uno similar con possessive adjectives, pero ahora lo vamos a hacer con possessive pronouns. En esta parte es bien importante el contexto por la oración anterior, porque nos va a decir cuál es el possessive que vamos a usar, para qué sujeto es. Número uno, I have a new book. It is? Mine. Mine, okay? Mine, y suena la N, mine, all right? Number two,
She has a new cat. It is hers. Exactly. Hers. She. Entonces hers. It is hers. Number three. They have new towels. It is theirs. Theirs. Acá tendría que ser they are theirs. Porque towels está en plural y aquí está en singular. Pero la idea del possessive pronoun sí es esa. Theirs. Number four. We have new shoes. They are ours. Exactly. Ours. They are ours. Number five. He has a new car. It is yours. His. 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 The end. Number six. You have a new toy. It is yours. Yours. Exactly. Second person. And it's number seven. The dog has a new bone. It is. Ahí sí, ya me trabé. It is. Este no acuérdense. Tiene. Exactly. No existe el possessive pronoun para it. Entonces ustedes pueden usar el possessive adjective. It is his. It is his. Como si fuera masculino. ¿Ok? ¿Por qué no puedo decir it is its? No se puede. Eso no existe, right? Yo puedo decir it is his. ¿Ok? Now, what you're going to do, inicialmente iban a hacer esto, escribir una oración por cada uno de los siete possessive subject pronouns, y iban a hacer una con possessive adjective y una con possessive pronouns. Pero esa parte se vuelve muy monótona, se vuelve muy repetitivo. Entonces, para hacerlo más interactivo, quiero que creen una conversación en las salas. Van a trabajar en grupos. Y la idea es que puedan incorporar oraciones afirmativas en presente, oraciones negativas en presente, preguntas y oraciones con possessive adjectives y possessive pronouns. ¿Ok? Las cuatro partes esenciales que ya vimos de gramática hasta ahorita, las van a incorporar en esa conversación. El contexto es libre, ustedes lo pueden escoger, no necesariamente tiene que ser de oficina o de trabajo, pero si se les facilita, pues pueden utilizarlo con todo. Okay, it's gonna be maximum three people per room. Va a haber máximo de tres personas por sala, ideal, para que pueda ser una conversación que fluya. Acuérdense, reglas, entramos a la sala, cámara abierta, micrófono abierto, repartimos, delegamos, creamos y revisamos, repasamos, okay? So, ¿qué van a hacer? Una conversación, es freestyle, lo que ustedes desean, el contexto que ustedes quieran. Los requisitos son que haya afirmativas en presente simple con el verbo to be, no verbos de acción, negativas con verbo to be, preguntas de sí o no, y que incluyan, aunque sea una o dos, de cada una, possessive adjective o possessive pronoun. ¿Ok? Algo bien sencillo, como una conversación como la que hacíamos anoche, ¿verdad? Hi, what is your name? Oh, my name is Fulanito. Ok, are you the new person in the office? Pregunta de sí o no. Yes, that is correct. I am the new person in the office. Okay. Y así. Where do you live? Preguntas. No nos veamos con WH. Solo con preguntas de sí o no. Entre esa conversación van a incluir afirmativo, negativo. Y luego possessive pronouns o possessive adjective. Okay. Por ejemplo. Hey, that is a beautiful car. Is that yours? Y ahí estamos usando possessive pronoun para preguntar, is that yours? Yes, that is my car. Okay, no, that is not my car. That is my brother's car. An example, right? So, las salas están abiertas en este momento. Pueden ingresar. Acuérdense que tienen 10 minutos de aquí hasta las 8:41. A esa hora regresamos y revisamos cómo han avanzado o si ocupan más tiempo. Okay, so tienen 10 minutos a partir de las 8:31. Pueden ingresar a las salas.
Ay, Wilber, ¿en qué sala estaba? Estaba con Patricia y Ramón, pero se me falló el Inter. Vaya, no se preocupe, ahorita puede reingresar con ellos. Gracias.
Teacher. Yes. 3 minutitos más, regálenos. Estamos sí. finalizando la conversación. Vaya, pero voy a esperar a que regresen todos a la sesión. Hasta que no me confirmen todos los grupos, no puedo abrir las sesiones nuevas. Así que les vamos a dar 20 segundos para que regresen todos. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, ya regresamos todos a la sesión principal. Vamos a revisar. ¿Lograron avanzar, finalizar la asignación? ¿Ocupan unos 5 minutos más? 5 minutos más. Sí, 5 minutos más. Perfecto. Eso quería revisar, que todos los grupos estuviéramos como en la misma página. ¿Okay? Son las 8:43. Solo déjenme. Bueno, no. Son las 8:43. De las 44 tienen 5 o 6 minutos máximo. Luego regresamos, ¿ok? Las salas están abiertas ahorita, pueden ingresar. Juliana, ¿con quién estaba trabajando usted? Con nadie, teacher, voy entrando. Ah, ok. Vaya, se va a quedar acá unos 6 minutos, Juliana, porque ellos van a solo terminar la actividad y después la vamos a desarrollar acá. Y en la siguiente se va incorporando, ¿de acuerdo? Vaya, está bien. Uh-huh. All right. Hola. Hi, ¿qué pasó? Le di unirme y no me unió con nadie. Sí, es cierto que aparece. Pero lo voy a mover a la sala 1, pero no vaya a aceptar, Tatiana, ya le voy a decir. Yo tuve problemas con mi sala, solo se conectó yo. Sí, Ana, ya la voy a regresar porque Tatiana tuvo internet problems, pero ya está de regreso ella. Ahorita okay. La voy a mover, no va a aceptar todavía, Ana, ya lo voy a decir. Ahora ya puede ingresar, Ana.
Solo vamos a dar tiempo a que regresen los demás a la sesión principal. Just a few seconds. All right, we're all back. Ya estamos de regreso todos en la sesión principal. Antes de iniciar, les voy a pasar lista. So we're going to take attendance, so please be ready when you hear your name, please. Just a moment. Iniciamos con Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Estamos miércoles 30. Brenda Lizette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. I'm here. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Ernesto René Blanco. Juliana María. Present. Thank you. Haylem Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle López. Julio Aristides Paz Rivas. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Nilsa Alejandra. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I am here. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos González. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña. Wendy Amilet Umaña. Y José David Gaitán. Present, teacher. Thank you very much. Okay, we can continue. We're going to start with the presentations, all right? One moment. Okay, we're going to hear room number one. Vamos a escuchar a la sala uno. Patricia Justiniano, Ramón Díaz y Wilber Moreno, por favor. Los escuchamos. Good night. My name is Patricia Justiniano. I am 23 years old. I live in San Salvador. My hobbies is read. I am the new student. It is the classroom. Hi, Patricia. Yeah, this is the English classroom. This is our English class. Welcome. Nice to meet you. Thank you. Very good. De hecho, aprovecharon para incorporar possessives en las oraciones afirmativas. So that's a good job. Thank you, room number one, Patricia, Ramón y Wilber. Para la siguiente vez que tengamos conversación, si les queda unos segunditos, aunque sea, traten de practicarla una vez al menos la conversación para que cuando ya estemos en la sesión,
fluya y no se queden esperando a que el otro fulanito le toca. De acuerdo. Entonces, all right. Pero fuera de eso, lo que tenían que hacer lo hicieron muy bien, así que buen trabajo. Thank you. Vamos con room number two. Tenemos a Ana Oriana y Tatiana Cruz. Las escuchamos. Hi, I am Ana. What's your name? Hello, Ana. I am Tatiana. Nice to meet you. Nice to meet you. Tatiana, are you architect? No, I am not an architect. I am electrician. What is your electrician name? Acá confundimos algo. Era no, I am not architect. I have technical support. Luego seguía, what is your electrician name? The electrician name is Wilfredo. His position is supervisor. Okay, Wilfredo, thank you. En una parte nos confundimos con Tatiana. All right, not a problem. Realmente utilizaron los elementos que se les pidió, así que we're good, okay? Thank you so much. Room number two. Escuchamos a sala tres, a Helen Valle y a Karen Velázquez, por favor. También está David Gaitán. David Gaitán, no me aparece acá, pero no quiero ver. Ah, pero sí está conectado. Ok, vamos con David Gaitán entonces. No vine a la sesión yo. Escondido. Escondido. Y a Karen Velázquez. Entonces tenemos a los tres, los escuchamos, please. Okay. Hi, how are you at work? I'm fine at work. And you, David? I am excellent at work. Are you at home? Baby. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, disculpen. Hola, yes, hola, ¿me escuchan? I am at home. And you? Are you at home, baby? No. No, I am not at home. But I am in my house. And David. Solo que no escucha bien a Helen. No se me oye. No se me oye. ¿Cómo no? Sí se le escucha, Helen. Sí se le oye. No se me escucha. ¿Cómo no? Sí se oye. Se escucha, ¿verdad? Yes. Ah, vale. Entonces, ¿lo empezamos de nuevo o seguimos? Déjeme confirmar. Todos los demás escuchaban a Helen y a Karen. ¿Y a David? Sí. Sí, se le escuchaba a Helen, a los tres. Sí, se nos escuchaba. Sí, sí. Se quedaron en que le preguntaban, David, how are you? No, mejor lo vamos a empezar, fíjense. De acuerdo, de acuerdo. Ajá, mejor empecémoslo. Vaya, Karen, otra vez. Perfect. Ok. Vamos. Hi, how are you at work? I'm fine at work. And you, David? I am excellent at work. Karen, are you at home? Yes, I am at home. And you? No, I am not at home. But I am in my house. And David, that's your car. Yes. This is my car. Nada más. Yay, it was a good conversation. Pusieron todos los elementos que tenían que ir. So very good job. Thank you. También fue bastante fluida la conversación, a pesar del audio, del audio issues, pero fluyó bastante bien. So thank you. It was very conversational. Thank you, room number three. Vamos a escuchar ahora sala 3, no, sala 4. Tenemos a Brendita y Chelsea Guardado. No sé si había alguien más con ustedes, ladies, o solo ustedes dos estaban. Solo las dos. Perfect. Las escuchamos entonces, Brenda y Chelsea, por favor. Ok.
Hello, Brenda. It's good to see you. How are you today? Hello, Chelsea. It's good to see you too. I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Excuse me, Brenda. Are they your parents? Oh, yes. They are my parents. They are my mom and my dad. Oh, that's great. Well, I have to go. See you soon. Excuse me, Chelsea. Is this your cell phone? Oh, yes, it's mine. Thank you. You're welcome. Take care. Very good. Good scenario, ladies. Muy buen escenario el que hicieron. Y fue bien fluida la conversación. Pusieron los elementos possessive adjectives, possessive pronouns, affirmative, negative. So very good. Thank you. Room number four. Thank Muy you. Buen trabajo. Vamos a escuchar por último la sala 5, room number 5. Tenemos a Jonathan Orantes, Wendy Umaña y Genesis Torres. Los escuchamos, por favor. Okay. Hi, good morning. I am a teacher. Welcome, everyone. I am not mad at my student. I have a question for my student Jonathan. Jonathan, are you happy here? Yes, I am happy. Wendy? Wendy, hola. Wendy, are you there? Está por ahí, Wendy. Es que yo creo que algo pasa con ella porque no me contestó la asistencia tampoco. No la marqué como presente porque no la escuché. Wendy, si nos puede escribir en el chat. Y de ahí, room number 5, si pueden interpretar. Improvisar entre ustedes dos. Fine. Quiero ver. Ah, sí, dice Wendy que no le funciona el audio. Ya escribió en el chat. Puedo decir, that is her have some students, no sé. Jonathan. Jonathan. Hi. Repeat, please. Incluyendo el otro, podría ser this pen is mine. Is this pen mine? Ajá. Yeah. Uh-huh. This pen is mine. Genesis, Jonathan. Quizás no nos coordinamos bien, dicho. Okay, la verdad. Okay, that's okay. Por esta vez está bien, pero no es una excusa que podamos valer en las siguientes actividades, ¿de acuerdo? Coordinarnos es obligación, es parte de lo que les di de recomendación. Entramos a las salas, dividimos el trabajo, lo revisamos, lo practicamos, coordinamos, ¿ok? Esta vez está bien, hubo problemas de audio, así que no hay más que hacer, pero siempre hay que estar preparados. Un tip que les puedo dar cuando entren a las salas y estén trabajando en grupo, siempre anoten todo en una sola presentación, en un notepad, que lo tenga uno de ustedes, para que si alguien se desconecta, siempre lo proyectan, pueden compartir la pantalla acá y pueden ver los demás del grupo. Aunque todos lo veamos, no importa, pero todos pueden seguir la actividad, ¿de acuerdo? Eso va a ser un tip para que no nos quedemos cortos de actividad cuando alguien nos falte, ¿de acuerdo? That's gonna be it for this activity. No se preocupe, Wendy, tiene problemas de conexión, comprendemos. All right, so let's move forward then. We have some rules. La tercera forma de expresar posesión que les decía yo anoche. Teníamos dos, possessive adjectives
possessive pronouns y hay una extra que no se aplica a todos los sujetos, pero se llama possessive nouns. Give me just a second, guys. Okay? Possessive nouns, lo vamos a leer de qué se tratan ahorita. Tenemos 1, 2, 3, 4. We have 4 rules. Ocupo 4 voluntarios para leer las reglas, por favor. Cada uno va a leer la regla y va a leer el ejemplo que está ahí. Los ejemplos, okay? So we need 4 volunteers. Caleb, help me with number 1 and example, please. Juliana, number 2 and examples. Patricia, number 3 and examples. And Brandita, number 4 and examples, please. Las escuchamos. Rule 1, in singular nouns, person, place, thing, or idea, we add apostrophe, and s after the noun. Runs, car is in the garage. Car belongs to Ron is in the garage. Thank you. Okay, rule number 1, antes de que sigamos leyendo, para los pronombres singulares, ya sea una persona, un lugar, una cosa o una idea. Si nosotros queremos expresar posesión y no queremos usar el possessive adjective ni el pronoun, podemos solamente decir el sujeto en tercera persona, singular, y le agregamos apóstrofe S. Y eso, esa apóstrofe S, ya indica que lo que sigue es posesión de la primera persona, del que está acá, ¿ok? Ron's car is in the garage. Y ese apóstrofe S indica que el carro le pertenece a Ron y que está en el garage, ¿ok? Esa es la siguiente. Esta forma de conversación es bastante común entre los nativos americanos. Así que es bueno que las conozcan también y las puedan practicar ustedes mismos. Number 2, please, Juliana. Rule 2. In singular nouns, aiding white is, we add an apostrophe and is to the noun. Tom's notebook is lying on the table. On the table. Notebook of Tom is lying on the table. John's wife is the doctor. Wife of John is a doctor. Thank you, Juliana. So rule number 2 nos dice, in singular nouns ending with S, we add apostrophe and S to the noun. La regla de arriba nos dice, pronombre singular, le agrego la S, apóstrofe S, y lo que sigue está indicando que es posesión de S. Si S, singular noun, termina en S, entonces me dice que yo le agrego apóstrofe y S a ese noun, ¿ok? Por ejemplo, Tom's notebook is lying on the table. John's wife is a doctor. All right? Number 3, please. Room number 3. In singular nouns, aiding wish, followers, be a word studying, with, we whose, add apostrophe, to the noun, these, to avoid, hissing sound. Correct. Texas school is in Malvilla Necker. Susha's sister, a teacher. All right, thank you. Bien importante. Nos dice, si este singular noun, esas terceras personas o singular nouns, sus nombres o sus pronunciaciones ya terminan en S, no le voy a agregar apóstrofe S, porque ya termina en S. Entonces lo que hago es que después de la S le pongo el apóstrofe solamente.
Y está haciendo la misma función que si pusiera esto, apóstrofe S después. Si el nombre ya termina en S, solo le pongo la apóstrofe. Esto se hace para evitar hacer el hissing sound. En, por ejemplo, esta chera se llama Texas. Bien extraño, pero se llama Texas. Ok, entonces dice, la escuela de Texas queda en Malvía Naga. Ok, como su nombre ya termina en S, lo digo normal. Solo para cuestiones de escritura voy a agregar el apóstrofe. Pero en realidad no suena. Y no va a decir, acá usted dice, Ron's car is in the garage. Acá dice, Texas school is in Malvía Naga. No va a agregarle otra vez la S, dice, Texas, porque entonces es el hissing sound que no queremos hacer. Se nos dice, si la palabra o el nombre de esta tercera persona ya termina en S, usted simplemente la pronuncia normal. Suha's sister is a teacher. No va a decir Suha's sister, ¿verdad? No le vamos a agregar otra S. Solo le ponemos el apóstrofe, pero en sonido verbal no suena extra la S, suena una S normal. Okay, let's read rule number 4. Brendita, por favor. Rule 4. In plural nouns ending with S, we add apostrophe after S. Students report cars are ready. Girls dance classes have been postponed. Thank you. Okay. Este, en cuestiones de pronunciación, es la misma regla que la 3. Solo que nos dice, la regla 3 nos dice, si es un singular, una persona singular, tercera persona singular, y su nombre termina en S, no le duplico el sonido de la S. La digo normal S. Y aquí me dice que es exactamente la misma regla, pero aplicada para pronombres plurales. ¿Ok? Por ejemplo, students, ya es plural. No voy a decir students, report, right? No le duplico el sonido de la S. Lo digo normal. The students report cards are ready. Y se entiende que estamos hablando, esos report cards son de los estudiantes. Girls en plural. Yo no voy a decir girls, that, no, no duplico la S. Lo digo normal. Aunque sea en plural, se sobreentiende. Girls dance classes have been postponed. Okay? Esta es la forma de hablar más común de los nativos para expresar posesión en terceras personas. Así que bueno que ustedes la vayan practicando. ¿Ok? ¿Questions or doubts in this part? ¿Preguntas o dudas en esta parte? Yes, no. All right. And we have some examples in here que quiero que leamos para que nos vayamos acostumbrando más. Tenemos 15, así que vamos a hacer casi que uno cada uno de los que estamos participando. Levantemos la mano solo para irles dando asignación, por favor. Acá van a ver de todo. No hay solo possessive adjectives o solo possessive pronouns, hay de varios, ¿ok? Ustedes me van a ir diciendo cuál es el que identificaron, ¿ok? Acuérdense, si apóstrofe S es possessive noun. Si va antes del noun, es possessive adjective. Y si va al final, es possessive pronoun. ¿Ok? So you can see. Ustedes me van a decir qué es lo que están viendo. Vamos a iniciar entonces. Brendita, you will be number one. Ramón Díaz, number two. Tatiana, number three. Halem, number four. René, number five. Genesis, number six. Ana, number seven. Karen, number eight. Juliana, number 9. Chelsea, number 10. Vamos a llegar con Chelsea hasta la número 10 ahorita. Iniciamos, por favor. Brendita, lea su oración. Number 1. That bird's beak is red and longer than normal size. Uh-huh. ¿Qué tipo de posesivo está usando ahí? Es possessive pronoun. Parecido, pero no es pronoun. Adjective. Possessive noun. Si solo es apóstrofe S, possessive noun. Yes. Very good. Oh, thank you. Number two, please. The Indian Ocean's water is less salt. Uh-huh. ¿Qué tipo de possessive es?
No. Yes, possessive nouns. Muy bien. Number three, please. We bunk the math lectures class today. Uh-huh. Esa parte no la comprendí. What type of possessive is? ¿Qué tipo de posesivo estamos usando acá? Sí, no he comprendido esa parte de... Possessive adjective, possessive noun o possessive pronoun? Possessive noun. Possessive noun. En resumen, Tatiana, possessive adjectives, ya se acuerda que es el que va antes del noun. Possessive pronoun, el que va al final y termina con S. Cuando usted vea la apóstrofe S, es possessive noun. No adjective ni pronoun, solo possessive noun. ¿Ok? Cuando vea la apóstrofe S. Right? Number four, please. The horse's shoe is tougher than other animals. He is nouns. Yes, possessive noun. The horse's shoe, right? Very good. Number five. He is an animal husbandry doctor. What type of possessive is this? Adjective. Possessive noun. Tiene la apóstrofe acá. Okay. Possessive noun. Yes. Okay. Number six, please. My bike was punctured on the highway. Ajá. ¿Qué posesivo es? Adjective. Yes. My bike. Va antes de un noun, possessive adjective. Very good. Number seven. The dog's hairs are red and shiny. Pero que si se dice la última. Yeah, palabra. Shiny, yes. ¿Qué tipo de posesivo es? Es es possessive. ¿Cuál es de los tres? ¿Qué es? Possessive pronoun, possessive adjective, possessive noun. Es possessive noun. Exactly. Thank you. No. Yes. Number eight, please. Tom's handwriting is very sharp. Mm-hmm. What type of possessive? Adjective. ¿Qué pasa si le va apóstrofe S? Siempre que siempre que es apóstrofe S, possessive noun. Okay. No. Number nine. Teacher Kentucky, digo. KFCs. KFCs. Chicken is so delicious. Noun. Yes, possessive nouns. Number 10, please. David's school bus has been missing. What type of possessive? Yes, possessive noun. Si se fijan, todos los demás tienen apóstrofe S, which tells you that is possessive noun. Nos indica que también son possessive nouns, okay? Mostly. So, give me one moment. We're gonna go. Una pregunta, here's what your teacher. Dígame. Para ver si entendí bien ahí la idea, todos los que terminan con la apóstrofe E, que es la S, o si no necesitan la S, solamente una tilde arriba, son pronombres de los, ¿cómo se llama? En singular, el sustantivo singular. Esa es la seña de eso. Sí, básicamente todos los que lleven apóstrofe S, o si el nombre ya termina en S, solo va a llevar apóstrofe, son possessive nouns. No pronouns ni adjectives, possessive nouns. Y lo que vamos a hacer es practicar con eso ahorita. Cada uno de ustedes va a escribir una oración con un possessive adjective, una con un possessive pronoun y una con un possessive noun. ¿Ok? Van a hacerlo solamente, no lo van a hacer con todos los subject pronouns como estamos haciendo anoche, pero van a hacerla por lo menos con tres. ¿Ok? Pueden coger I, he, we,
you, they, I, cualquiera, pero tres. Con tres de los possessives, de los subject pronouns, van a ser tres por cada uno, son un total de 9 oraciones. ¿Ok? Lo vamos a poner acá. Acá tenemos la pantalla. Por cada uno de estos subject pronouns, ustedes hicieron una oración anoche con possessive adjectives. Entonces, lo que van a hacer ahorita es que van a escoger 3 de estos, en vez de hacerlos con todos, van a escoger 3 de estos y van a hacer una con possessive adjectives, una con possessive pronouns y una con apóstrofe S para las que escojan. ¿Ok? So it'll be a total of 9 sentences. Esto es individual, les voy a dar 10 minutos. Son las 9:21, a las 31 podemos revisarlas. Esto es acá en las sesiones, nos quedamos. Si necesitan ayuda con vocabulario o tienen dudas, mientras las hagan, déjenme saber. Tienen 10 minutos. Teacher, Julio, acabo de integrarme. Bueno, entonces los tres tipos son possessive adjectives, possessive pronouns y possessive noun. Yes. De eso estamos hablando. Vale, perfecto. Perfect. Entonces, ¿son cuántas oraciones, perdón? Son las tres, una por cada uno, por cada sujeto de los que escojan. Van a escoger 3 sujetos, o sea que serían 9 oraciones. Y para ponérselos acá, subject noun. Ajá. Y esta ya saben ustedes la regla, que solamente es para... For singular or plural nouns, agregar apóstrofe S. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Esta es específicamente para singular, no para primera persona. Yo no le puedo poner apóstrofe S a primera persona. This is mice. Eso no existe. ¿Ok? Entonces, por eso nos dice regla. Solo para singulares, que sería algo como masculino, femenino, cosas, ¿ok? O plurales, ¿ok? Pero primera y segunda persona no llevan ese, ¿ok? Solo existen your o yours. ¿Ok? So we have 10 minutes. Son las 23, pues tenemos hasta las 34, vamos a ver, ¿ok? Ok, ok. Perfecto.
knees. Yes. I need to see the last screen of the sentence. Okay, give me one moment. Please. No worries, we're gonna look for it. Esta. Was it this one? Okay. Thank you. All right. Julio, have you finished? Do you want to share your sentences? Está listo, Julio. Está en mute. Tiene el micrófono cerrado. Hola, Julio. Yes. Sí. Ok, Julio, lo escuchamos. Me falta una, pero... Ah, ok. Sí, está bien. Podemos hacerlo así. Lo escuchamos. Me ayuda porque como no he estado. Of course, yes. Possessive adjective. This is my car. Mm-hmm. Is your computer an Apple? Yeah. Uh-huh. Good. Okay. Her hair is beautiful. Mm-hmm. Okay. Possessive pronouns. That car is mine. Yes. Is your computer an Apple? No. Yours solo puede ir al final. That puede decir, por ejemplo, that Apple computer is yours. Okay. Mm-hmm. Entonces primero va básicamente el complemento. Mm-hmm. El pronoun siempre va a ir al final después del verbo o después del noun. Gracias. Me he hecho la bolsita. Okay, uh-huh. Sería the Apple computer is yours. Uh-huh. Okay. It's not my cat. Mm. Puede ser the cat. The cat. The cat. Is not. It's not my cat. Ese no es mi gato. Ese possessive adjective. Está bien, pero es possessive adjective. No pronoun. Okay. 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 Entonces, pero sí está bien. Okay. Possessive nouns. Okay. David's wife is angry. All right, good. Martha's car is violet. Mm-hmm. Mine is black. Okay, mine, ahí lo estoy usando como possessive pronoun y lo puse al principio de la oración. Mine is black. Pero está bien hecho. Sí se puede hacer eso. Yes. Okay. Very good. Thank you. Muy buenas oraciones, Julia. Thank you. Good job.
¿Quién más ya está listo con sus oraciones? ¿Los escuchamos? Veamos, vamos a revisar. Bueno. My dear is my father. Okay. Your wife, your car. All right. Is this is his home? All right. Good. She is. Esa no sé si van a estar bien, pero es. She is a doctor. Esa es una oración afirmativa, no lleva posesivo. Entonces creo que me confundí y solo hice las otras tres bien. Okay, y incluso faltan las de posesivo. Teacher name. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿No la escuché en la última? Your teacher's name. Ok, your teacher's name. Your teacher's. Ese teachers es possessive noun. Eso está bien. Solo hice una porque tenía dos. Ok, entonces le faltan las de possessive pronouns y una más de possessive nouns, ¿de acuerdo? Thank you, Ana. Okay. Vamos a escuchar a Ramón Díaz ahora, por favor. Espérame que estoy componiendo esto. Escucha. Yes. Okay. I am an electrician. My dog is fat. That biker is mine. She is beautiful. Her hair is long. That bag is yours. They are married. Their dogs are angry. Y pues me falta la última. Okay. Usted las manejó con afirmativo, possessive adjective y possessive pronoun, Ramón. Está muy bien. Yes. Solo que la primera oración de cada bloque no es posesiva. Es una oración normal afirmativa. Pero sí están bien hechas. Eso sí. Okay. Así que very good. Le faltaría una al menos con possessive noun, que sea apóstrofe S. Por ejemplo, yo había hecho esta de Carmen's dog deal. Died. Die, ajá. El perro Carmen se murió. Carmen's dog died. Eso está bien, Ramón. Sí. No sé por qué no reímos de que se muriera, pero sí está bien gramaticalmente, Ramón. Bye. Yes, you did it correct. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Patricia Justiniano, por favor. He is a pilot. Pilot. Uh-huh. Pilot. Uh-huh. We have two dogs. You are my best friend. Ok, esas son oraciones afirmativas. Ninguna lleva posesión. Solo la última. Ok. They are... washing high hands. Esa es presente progresivo, Patricia. Ah. Sorry. Ya me adelanté. Ya va por el módulo de usted, niña. Sorry. Next. The house at the top of the hills is ours. Mm-hmm. The trees in my brother's house are pines. Very good. Yes, that is correct, Patricia. Muy buenas oraciones. Thank you. Women's clothes are expensive. Good. Muy buena está eso, Patricia. Thank you. Good sentence. Women's clothes are expensive. Thank you. Okay, Ramón, no. Había Jonathan, por favor. Lo escuchamos.
Okay. Possessive adjective. I play soccer. She is a sister. It is a dog. Esas son, pero esas son afirmativas, esas no son posesivas. Okay. Son solo oraciones afirmativas. Okay. Veamos con possessive pronouns. That bowl is yours. That car is mine. His house is beautiful. Esa última, his house, es possessive adjective, porque va antes de house. His house, ese es possessive adjective. Pero sí, las tres fueron posesivas, Jonathan, y las tres la hizo bien. So, very good job. Ok, de las pronouns. Veamos. Por the lights of that car are strong. Pero esto no es possessive noun. Esta es una oración afirmativa. La possessive noun es esta, que lleva una palabra singular, por lo general una tercera persona, y le ponemos apóstrofe S. Por ejemplo, David's school has been missed. Okay. Amazon's forest is dense. Like that. Okay, so esa, con esa hay que practicar un poquito más, con possessive noun, right? Okay. Do we have, thank you. Do we have more volunteers to read their sentences? Okay, if we do not, bear with me for a minute. Voy a pasarles lista una vez más. Please be ready. Just a moment. Solo deme un minuto que está cargando esta cosa. Ok, vamos de nuevo. Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lizeth Fuentes. Brenda, yo la vi conectada, Brendita, así que le voy a poner asistencia. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Daisy, usted se quedó ayer. Sí, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Ah, oh, es que aquí en la pantalla la veo como Tatiana y en la lista como Daisy. Pero es Tatiana, ok. Dolores de Los Ángeles Salinas. Ahora le tocaba quedarse a Dolores, pero no me parece que haya venido. Ernesto René Blanco. Present. René, si se puede quedar 10 minutos al final de la clase para su sesión de asesoría, por favor. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylen Saraí Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Julio Aristides Paz. Present. Por thank los dos, bastante. Perfect, ya le queda la asistencia, Julio. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villadoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I hear. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña y José David Gaitán. Present. Thank you. All right. Solo como recordatorio. No, sí, yo sé, pero Wendy sí ya le quedó asistencia. Thank you.
Solo como recordatorio, es súper importante que ustedes tengan el, como mínimo el 80% de asistencia a las clases. Aparte de lo que yo evalúo de participación y el tiempo de aire que se les va midiendo, el tiempo que ustedes están conectados, pero de estar presente días completos tienen que estar por lo menos el 80%. Solo este día hay varios que han faltado. Traten de evitarlo en la medida de lo posible. Traten de asistir a sus clases. Si van a incorporarse tarde, no se preocupen, pueden hacerlo. Así como varios de ustedes el día de ahora se incorporaron tarde, pero se incorporaron. Les queda la asistencia ya y les queda la participación. ¿De acuerdo? Porque la idea es que si bien SAPOR no ve que ustedes han estado al 80%, no pueden prorrogar la beca. Y no es por nada, pero si el grupo va bastante bien, van avanzando bastante, bastante bien. Así que traten de mantener el ritmo, no perder eso. La constancia y la disciplina es súper importante para poder aprender otro idioma. ¿Ok? So we're going to go to page 17, the students manual. Vamos a ir a las páginas de repaso del student manual. Give me one moment. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No se preocupe, Wendy, ya le pusimos asistencia. Thank you. Okay, so, nuestro amigo Nemesis de esta semana, the alphabet. Who wants to share? Quiero escucharlo repetir el alfabeto a todos. Así que ahorita todos me lo van a decir desde la A hasta la Z. Por favor, no me vayan a decir air. Ya saben, se dice R. La R se dice R. Vocales A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Right? So, se lo voy a decir yo una vez para que recuerden, refresquen la memoria. Y de ahí cada uno de ustedes va solito, de acuerdo con todo el abecedario. La idea es que me lo digan al derecho y al revés, cada uno de ustedes. Solo van a levantar la mano para irles dando el orden de participación, ¿ok? Vamos primero entonces, solo para refrescar la memoria. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right, va Patricia Justiniano. Voy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. All right. Thank you, Patricia. Deletrea la siguiente palabra, por favor. Swimming. Lleva doble M. Swimming. Swimming. Uh-huh. Swimming. Es. W. W. Swimming. I. Se la voy a poner acá. Se solo la va a deletrear. Okay. En el chat se la voy a mandar. Swimming. S. W. M. M. A. I. 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 I'm sorry. M. E. La. G. Yes, les faltó la primera I. Así que quedamos cortos. Tenemos que seguir practicando. Tenemos que seguirlo practicando, Patricia. Esto del alfabet y el inglés en general es de práctica, ¿ok? Si no lo veo todo el día hasta en la noche que regrese, no lo estoy repasando. Así que
aunque sea 5 minutos en el día, tómense el tiempo ustedes y repasen un pedacito de la clase de la noche anterior, ¿ok? Good, let's continue. Vamos con Julio Paz. Julio, please. The alphabet. Perdón, es todo el abecedario, ¿verdad? Yes. A, B, C, D, E, F, G, Y, I, J, K, L, L, A, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Es que repita, es... repítame esta fila, por favor, Julio. ¿Cuál, perdón? La segunda. G, H, I, J, K, L. All right, thank you. Very good. Okay, spelling. Vamos a deletrear la siguiente palabra, okay? Okay. Troubles. Trouble. T, R, O, U, V, L, E, S. That is correct, Julia. Thank you. Vamos con Genesis yes. Torres, please. Genesis, del derecho, el alfabeto. ¿Al derecho? No. De izquierda a derecha. ¿Hola? De izquierda a derecha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. That is correct, Genesis. Okay, you're going to spell the next word. Following. Lo tenía apagado. F, O, L, L, O, W, L, I, C, N, G. Correct. Following. Thank you, Genesis. Helen, vamos con usted de izquierda a derecha, por favor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yes, dígame estas tres letras, por favor. J, K, L. That is correct. Thank you, Helen. And the word you're going to spell is school. S, C, H, W, O, double O, L. Very good. Thank you, Helen. Good job. Tatiana Cruz, por favor, de izquierda a derecha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you. Very good. And then we're going to spell imagination, please. I, M, A, G, I, N, A, T, I, O, N. Very good, Tatiana. Thank you. Good job. Ramon, por favor, de izquierda a derecha. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good, Ramon. Okay, the word that we're going to spell is procrastinate. Procrastinate.
Espérame. P-R-O-Z-C-A-S-T-I-N-A-T-E. Very good. Muy bien. Thank you. Karen Velázquez, vamos con usted. De izquierda a derecha, por favor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, T. Very good, Karen. And the word that we're going to be is spelling. S-P-E-L-L-I-M-G. That is correct, Karen. Thank you. Very good job. Muy buen trabajo. Thank you. Ana Orellana, de izquierda a derecha, por favor. A, B, Z, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right, thank you. That was good. And the next one is going to be vacation. B, A, C, ay, perdí la palabra, permíteme. Es B, A, C, A, T, I, O, M. Very good. Vacation. Thank you, Ana. Okay, who else has not participated? Faltan todavía varios. Veamos, volunteers. Okay, escuchamos a Juliana, de izquierda a derecha, primero, por favor. A, B, C, D, I, F, G. De nuevo, desde el principio, Juliana. A, B, C, D, I, F. ¿Cómo se llama esta letra? I. 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 Esta es I. Esa es I. Desde el principio, Irene, por favor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Very good. Cerra esta. I, y esta es E. Okay, in English, all right? And the word that you're going to spell, okay? This one is going to be factory. Factory. Mm-hmm. F, I, C. Uh-uh. No es I. Recordemos. Ajá. Ok, de nuevo. Yes. F, A, C, E, O, R, Y. Correct. F, A, C, T, O, R, Y. Factory. Very good, Juliana. Thank you. All right. Si se fijan, todavía se nos mezclan a veces algunos sonidos. Porque el cerebro juega así, estamos al principio y él todavía se resiste, está pensando en español. Pero nosotros, en el momento en que estamos en la clase, empezamos a hablar inglés, tratamos de pensar en inglés, ¿ok? So, just to remember, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Just for you to remember, ¿ok? So, that's gonna be it for tonight, guys. Voy a pasar la asistencia la última vez esta noche. Please be ready.
Tenemos a Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lizeth Fuentes Sorte. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Julio Aristides Paz. I'm here, teacher. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Y José David Gaitán. Okay, that's gonna be it for tonight. Con eso cerramos la noche. Please get some reposition of batteries and I'll see you all tomorrow. Descansen, repongan pilas y los veo el día de mañana para continuar. Have a good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está, René? Aquí algo cansado. Le vi que se incorporó tarde, pero le agradezco porque se incorporó, que al final le cuenta sí. Asistencia, le cuenta participación y usted logra practicar. Es tres de tres, René. Se descontinúa uno, pero sí. Intento, hice la pregunta. A ver sí, si se puede incorporar. Ajá. Y usted, pero lo importante es que usted se incorpora y trata de participar, que es lo que se trata, para aprovechar su tiempo al máximo, ¿verdad? Así que felicitarlo por esa parte, René, y de ahí decirle que realmente esta asesoría es para que usted me diga si necesita reforzar algún tema, si hay algo que quizás yo no explique bien y no se ha logrado entender o repasar algo, usted me dice. Tal vez que usted no explicó bien, no, sino que no he entendido, pero tendría que ver que siente que hay algún tema que no ha entendido bien todavía. Ajá. Para que lo repasemos. Pero ahorita no sabría, como no sabía de qué se trataba la... ¿Cómo se llama? No. La clase. No sabía de qué se trataba lo que estamos haciendo ahorita. Ah, en la asesoría. Okay. La asesoría, ajá, entonces no... No les sabría decir. Lo que voy a hacer es ver de nuevo las clases, algunas en las que estoy perdido, digámoslo así. Ok. Para ponerme más al corriente, pues. De acuerdo, poder, está muy bien. Porque a veces no participo por eso mismo, porque no he entendido, digámoslo así. Ah, no he entendido perfectamente. Sí, comprendo. Bueno, pero dos cosas en ese caso, René. Siempre, por ejemplo... A veces nos sirve más ver ejemplo, ¿verdad? Lo puesto en la práctica. Siempre que usted necesite que yo ponga más ejemplos, déjeme saber y con gusto para reforzarlo durante la clase, ¿verdad? O si necesita que yo repita el tema o la explicación de otra forma, René, yo encantada. La verdad es que sí me interesa bastante que ustedes se memoricen como las estructuras, ¿verdad? Sí. Sujeto, verbo, complemento. O cuando es pregunta, por ejemplo, que primero va el verbo, después el sujeto. Esas estructuras me interesa que se las memoricen. Pero más que memorizarlas, que las entiendan. Porque se hace más fácil todo. Entonces. Porque no. Uh-huh.
Porque memorizarlas, como solo tenerlas, pues, y entenderlas. Sí, una vez que las entiende, el cerebro lo hace fácil. Entonces ya, aunque no se la haya memorizado, pero la entiende, usted sabe que le falta en una oración, que quizás no se ha hecho completa, digamos, usted sabe que le falta, porque ya lo comprendió, ¿verdad? Sí, so, siempre que necesite algún tipo de refuerzo, déjeme saber, y yo con gusto, que no importa si nos detenemos o lo hacemos un poco más despacio en el programa, pero sí me interesa que todo el grupo vaya bien, ¿de acuerdo? Ustedes ahorita como grupo, lo que les decía es cierto, van avanzando bastante bien. No he encontrado a ningún alumno que esté ahorita como que lo vamos chineando ahí, no, todos se han puesto las pilas ahorita, así que felicitarlo nuevamente por eso, siga adelante, René, y gracias. Ya saben, cualquier ayuda extra o asistencia que necesite me puede dejar saber. Y luego saber, sí. Vamos, perfecto, ¿sí? Sí va a ser. Entonces puede conectarse, gracias. Si no hay más, y cualquier cosa sabe, también estamos en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, está bien, okay. Muchas gracias, muy amable. Cuídese, feliz noche, René. Bye. Bye.